Las lágrimas de una familia entera no cesaban tras recibir la noticia de que Irving Serrano, de 22 años de edad, había sido acribillado a balazos mientras trabajaba en una ferretería de la ciudad de Highland Park. Recibimos una llamada que una persona estaba balaceada en esta área, en la Pasadena y la Avenue 37. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a una persona adentro de un negocio que estaba balaceado. La tristeza se apoderó de Abel Serrano, primo de la joven víctima, luego que se confirmara que Irving estaba sin vida y que jamás lo volvería a ver. No tenía hijos, no tenía niños, pero toda su familia aquí está, aquí estamos. Y él es un joven y muy joven para que le pasara esta tragedia. El reporte oficial indica que Irving y un compañero de trabajo se encontraban atendiendo el negocio de ferretería, que al parecer pertenece a la madre de su joven pareja. El sobreviviente de este horrendo crimen no fue autorizado por la policía para hablar del caso con nadie, mientras que el hecho estuviera bajo investigación. Vecinos del lugar donde Irving Serrano trabajaba dijeron haber escuchado 3 disparos, hecho que la policía confirmó diciendo que habían encontrado varios casquillos de bala dentro de este negocio de artículos de ferretería. También familiares de la víctima dijeron creer que el hecho se había tratado de un intento de asalto fallido. En Highland Park, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.